¿Qué tal, mi gente? Aquí es Profe de Vuelta, espero que se encuentren bien. Seguimos con más contenido de MLB The Show, en este caso, contenido de MLB The Show 22, especialmente contenido nuevo que está saliendo ahora mismo de un programa que se llama Dog Days of Summer Program. Vamos a estar viendo las cartas, vamos a estar viendo los moments, vamos a estar viendo el Conquest, vas a estar viendo mi opinión sobre las cartas. También viene un contenido nuevo por ahí, que es una serie nueva que vamos a estar trayendo al canal. Se va a llamar Del Estadio a The Show o Del Parque a The Show, todavía no sé qué decidir. Pero esté pendiente porque ese contenido creo que no he visto a nadie haciéndolo. Y es cómo las cartas, cómo el performance de las cartas llega a MLB, hace que las cartas lleguen a MLB The Show. Así que si ese contenido te interesa, por favor, suscríbete, activa la campanita y te espero al final del video. También todas mis redes sociales, por si acaso hacemos, si quieres no perderte un live, hacemos live en todas las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitch. Abajo están los links a todas mis redes sociales. Por favor, no olvides dejarme tu follow. Y también está nuestro Discord, que tenemos más de 400 personas en ese servidor. Así que no olvides unirte y cualquier duda, aquí a la orden. Así que vamos para el contenido. Bueno, mi gente, aquí tenemos el programa. Salió nuevo, acabado de recibir. Dog Days of Summer Program. Tenemos a Cal Ripken Jr., Pedro Martínez, Johnny Bench, Mickey Mantle 98. También tenemos a Astros Now. Ya les mencioné que va a ser un contenido aparte. Pendiente ese contenido, que si te interesa, por favor, suscríbete. Vamos para aquí, Feature Program, Dog Days of Summer. Vamos a ver todo el programa, las cosas más importantes realmente, las cartas nuevas. Vamos a ver, vas a ver mi opinión. Así que, iconos que están aquí, estos son iconos normales, paquetes. Universal Icon, paquete, uniforme, flashbacks en ley. Estas cartas todas son nuevas. Ok, vamos a estar viéndolas. Anderton Simons, no lo he visto. Una Finance Anderton Simons de 2013. Anderton Simons se conoce por su defensa. Se esperamos un más de 90 de defensa. Vamos a ver. 99 de defensa. Contacto de derecho 90 y 70. Contacto de derecho zurdo 75 y 95. Power derecho contra power zurdo. Eso power zurdo está interesante. 125 de visión. 99 de fielder, shortstop. 92 de brazo, 82 de accuracy, 99 de reaction, 68 de velocity. No está tan buena la carta, no creo que esta carta a alguien le guste, a menos que sea fanático de Anderton Simons. Harold Baines, una carta de contacto, 117 y 103 de contacto derecho zurdo, 92 y 80 de power derecho zurdo, visión 105, 93 disciplina, 108 de clutch, fildeo 62 en right field. Creo que esta carta alguien la quiere usar. Déjame saber en los comentarios si esta carta te interesa. A mí no me interesa, así que nos movemos para la próxima. Keith Hernández. Esta carta, yo creo que es una carta útil. Porque juega primera base, fildea diamante, 125-115, contacto derecho zurdo, 53-63, power derecho zurdo. El power no está tan bueno, pero el contacto, son muchos hits que vas a dar con ella. 102 de visión, 92 de disciplina, 95 de fildeo, 80 de brazo, 84 de accuracy y 85 de reaction. Muy bueno para ser primera base, muy malo de power para ser primera base, pero muy buen contacto. Robin Roberts, estábamos hablando en el chat, ¿quién quiere usar a Robin Roberts? Tiene un buen repertorio, sinker a 97, curva a 72, sinker a 94, slur, changeup, 5 picheo, no tiene cutter, no está tan mala. 122 de estamina, está bueno. 84 hit per 9, estaba feíto realmente. 84 hit per 9 está muy bajito. 86 K per 9, 104 de base por bola per 9, 90 de home run per 9, 91 de clutch, 91 de control, 90 de velocity, 92 de break. Esta carta no está tan mala por el repertorio, pero no está tan buena por el hit per 9, yo no lo usaría. Troy Percival, mucha gente utiliza esta carta para cerrar el juego, especialmente por su hit per 9, lo pueden ver aquí. El repertorio es 4-similar 98, 12-6, change-up, slider, 117 de hit per 9, es una finest del 2001, 119 del K per 9, 86 de base por bola per 9, honrón 99 de honrón per 9, 92 de pitching clutch, 85 de control, 95 de velocity, 95 de break. Esta carta es útil. Realmente esta carta creo que la vamos a ver en algunos bullpen. A pesar de que es 96. Lo seguimos. Esto es un bate nuevo. Uniforme nuevo. Stadium. Cincinnati. Flashbacks and Legends. Estos son los mismos paquetes. El liner nuevo. Jason Kendall. Esto es una carta con mucho... No la he visto. 99 de speed. 1998 Prime. Estoy casi seguro que va a ser una carta de mucho contacto y speed. Vamos a verla. 118, esta está interesante. 118 de contacto con derecho y zurdo. 118 de contacto con derecho, 125 de contacto contra zurdo, 69 de power contra derecho, 90 de power contra zurdo, 124 de visión, 85 de disciplina.
84 de fildeo, catcher, no está tan mal, 79 de brazo, 86 de accuracy, 88 de reaction y 89 de blocking. Eso tiene que ser blocking, puede ser catcher. 95 de blocking, perdón. 81 de speed, 83 de basic, de stealing, creo que es un catcher que tiene buen contacto y corre bien, so... no sé, déjenme saber en los comentarios si te interesa usar esta carta. Son el mismo paquete. En el 90 pueden repetirlo. Adiós en el 80. Bowling is a habit. Es el liner. Jordan Walker. El Wilson Test. Aquí viene la primera carta de los bosses del programa. Mickey Mantle. No la he visto todavía. Así que vamos a verla. El 98. Es second half. No espero mucho contacto. No sé. Vamos a ver. Uy. Juega centrofield. Left field, right field es ambidiestro, sabemos eso. 77 de contacto contra derecho, 116 de contacto contra zurdo, 125 de power contra derecho, 94 de power contra zurdo. Esta carta como que no tiene utilidad ahora mismo. No la veo en los equipos. O sea, alguien la va a usar, pero no creo que esté en los equipos. Visión 70, 81 de fielding. No, 89, 81 de feeling está muy bajito, en verdad. 89 de brazo, 84 de accuracy, 78 de reaction, 78 de speed. Corrido, no creo que esta carta haga los equipos. Déjame saber en los comentarios si esta carta te interesa. Ese es el primer boss, Always Intense. Aquí viene el primer paquete interesante, Corrido. El Dog Days of Summer Bosses, Cal Ripken Jr., Johnny Bench, Pedro Martínez. Yo no he visto estas cartas y creo que Pedro Martínez va a ser mi favorita. Vamos a ver desde la menos favorita. Johnny Bench, 1000 RBI Club, 99. Vamos a verla. 100 de contacto contra derecho, 100... Juega catcher, primera, tercera, left field, centrofield y right field. Lo único que no juega es shortstop y segunda. Eso está bien interesante. No sabía que este tipo jugaba tantas posiciones. 100 de contacto contra derecho, 96 de contacto contra zurdo, 105 de power contra derecho, 105 de power contra zurdo, 101 de visión, 105 de disciplina, 95 de fielding, 95 de brazo, 91 de accuracy, 80 de reaction, 92 de blocking. Va a fildear diamante en todas las posiciones excepto shortstop y segunda. Diablo, esta carta es muy útil. Muy, muy útil. El problema es que no tiene speed, pero es un bate muy bueno, un bate útil. Lo único que no está tan bueno para traerlo a batear, no tiene 115, 120, ni de contacto ni de power, so, no creo. Cal Ripken Jr., esta carta está buena. En shortstop, wow, esta carta está muy buena, Corillo. 113 de contacto contra derecho, 115 de contacto contra zurdo, ya eso lo hace una carta competitiva. 90 de power contra derecho, 92 de power contra zurdo, va a dar jonrones. 114 de visión, 99 de fielding, 99 de brazo, 99 de accuracy, 95 de reaction. Es el mejor shortstop ahora mismo en el juego. Este es el mejor shortstop ahora mismo en el juego. Corillo, esta carta, wow. Esta carta me sorprendió un montón, Corillo, de verdad. Déjame saber en los comentarios si piensas que Cal Ripken Jr. te sorprendió igual. Vamos a ver a Pedro Martínez. Starting pitcher, comfort seamer, secret change, cutter, slider y curva. Me sorprende que no tenga ni sinker ni tu seamer. Esta es una carta del Cy Young de 1997. 119 de hit de stamina, 109 de hit per 9, 108 de K per 9, 80 de base por bola per 9, va a tener poco control, 89 de home run per 9, 100 de pitching clutch, 89 de control, 99 de velocity, 99 de break. Eso que diga 99 de velocity me hace verificar si tiene outlier. Sí, tiene outlier. Eso, la recta va a tirar a 102 millas. La four seamer va a llegar a 102 millas. Está interesante. Esta carta está interesante, pero creo que Cal Ripken Jr. es la mejor carta ahora mismo de este paquete. ¡Wow! Un Face of the Franchise. Esto es para bajar el precio de las cartas esas que subieron. Este Face of the Franchise. Toolbox. Cojan el más caro si les sale y véndanlo. Si no lo tienen. El Headliner. Greg Sizemore. Ya vimos esta carta. Ya todo por ahí para abajo es... Hay tres paquetes a Bowling Out of Control. Con las cartas que hay ya ni vale la pena. A menos que necesites stops, pues sí. Pero realmente... Cal Ripken Jr., wow, me sorprendió un montón, Corillo. Me sorprendió un montón. Está muy bueno. Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer para poder conseguir XP. Los Daily Moments. Estos están aquí, los Feature Program Moments. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 2. Tienen 24,000. Tienen 24,000 stops. Más 4,500.
28.500. Los Parallel XP tienen 2.500 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, espérate, había uno de 5.000. So, hay 8 de 2.500. No, hay 6, hay 5, 6. Olvídense de eso, hay Parallel XP aquí. Más fácil así. Tienen, yo creo que estos son 30k de exchanges. El Dynasty Conquest, que son solamente 4 jueguitos contra Washington, contra los New York Yankees, contra Cincinnati Reds, contra Baltimore Orioles. Vamos a ver si tienen alguna misión. Sí, tienen que robar 3 millones de fans antes o en el turno número 3. O sea, tienen que asegurarse de eso, de hacerlo antes en el número 3. Así que asegúrense de hacerlo. Vamos a ver el programa. Seguimos aquí. Y el March to October. So, Corillo, ahí lo tienen. En verdad, déjenme saber en los comentarios si este programa te interesa. Es importante, algo que debí haber dicho al principio, dura 13 días. 13 días para poder grindear este programa que tiene alrededor de, vamos a ver, 500.000 de XP. Creo que está, lo podemos hacer. Yo casi nunca los termino, pero creo que lo podemos hacer. Así que ahí tienes el contenido. Espero que tú lo disfrutes. Déjame saber en los comentarios, no olvides suscribirte y te veo en el próximo. Si llegaste a esta parte del video, significa que el video te gustó, así que necesito que por favor me ayudes dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita, escribiendo algo en los comentarios de si te gustó este contenido. Si no te gustó este contenido, también déjamelo saber. Aquí tienes 2 videos más que YouTube te está recomendando. Suscríbete, activa la campanita y no olvides seguirme en todas las redes sociales, que los links están abajo en la descripción del video. Te veo.